pleno. No te pierdas el programa de hoy porque es un programón. ¿Qué están comiendo día 9 de julio? Today, ¿qué estarán comiendo? Hoy acá, pastelito. Pica, mensajito, mensajito. A ver, mensajito. Tu mirada es celestial y tu voz es un susurro. Hoy es el día ideal para chocolate con churro. ¡Ay, bueno! Ay, no hice churro, pica, hice pastelitos. Bueno, pastelitos con chocolate. Bueno, les mando un beso grande a todos. Qué lindo, el otro día estuve en Luján. Un beso grande a todo Luján, divinos. Todos me mandaron besos y saludos. Y un beso para toda la gente que me saluda, que es una genia. Vamos, ¿eh? Ya estamos en el vestuario de Ferro. Vamos a ver a Enzo Francescoli, que está acá. Maru, te cuento que uno de los embajadores del fútbol mundial, el señor Enzo Francescoli, uruguayo él. Bueno, pintón aparte. De chiquito ya eres uruguayo. Contame, Enzo. El partido a beneficio de Fundación Favaloro, contame un poquito los detalles de esta organización, que sos un poco culpable de todo esto. No, nada que ver, digo, fui partícipe desde el inicio por el hecho de que me pareció una buena idea. Creo que el fútbol, no solo aquellos que hoy hayan podido venir acá, sino el fútbol normalmente está cerca de este tipo de cosas, de ayuda, de beneficio. Y bueno, me pareció una cosa muy buena. Y acá estoy, esperando ya para jugar. Muchos mundialistas hay, muchos jugadores. Está Barbas, está el Cholo de Simeone. Hay grandes figuras que hoy convocaste. Sí, va, convocaron sobre todo, creo que la fundación y el nombre de Favaloro. Pero sí, como te decía, hay mucha gente del fútbol, del espectáculo también. Mucha gente que dio una mano a esto. Esperemos que salga bien y que sobre todo nos podamos divertir nosotros y los de fuera. O sea, los hinchas de River... de fiesta, porque te ven jugar de nuevo, o sea, vienen hasta la cancha de Ferro. No es lo mismo. Pero disfrutan del maestro, yo creo que así te vuelven a comprar. Ah, pero no es lo mismo, va, la esperemos, no sé. Bueno, la invitación está hecha, cancha de Ferro, todavía quedan entradas, así sí, que todo aquello que... Sí, todo aquel que se pueda acercar, bárbaro, pero más allá de hoy, lo que se pueda recaudar, creo que lo importante es la conciencia popular que este partido era lo que buscaba, que todo el mundo sepa que la Fundación Favaloro está haciendo mucho por la sociedad y que sé que es un momento jorobado para la Argentina, pero que la sociedad le pueda responder. Eso, muchísimas gracias. Un gusto. Saludos. Bueno, ahí estaba la nota con el príncipe. Muchas gracias, Carna, que está en cancha de Ferro. Vos sabés que Enzo Francescoli es un tipo muy querido, no solamente en Argentina, donde él está radicado, sino en Uruguay. Yo tuve la oportunidad de trabajar el año pasado en Uruguay y también dice, ay, Enzo Francescoli, y es un tipo muy querido. Incluso le ofrecieron ser manager del fútbol de River y él dijo que no. Porque como es un año de elecciones en River, viste que hay todo un tema con la venta de Saviola, que se vende, que no se vende, que la comisión vota que sí, vota que no. Entonces él dijo, no, el año que viene, porque si no me van a usar para un fin político. Un tipo muy centrado, Francescoli, y muy querido además. Ay, mirá vos. Me encanta que me cuentes todas estas informaciones del fútbol. Porque yo hice programas deportivos en cable antes de lanzarme al vacío, sin red. Y venir a esto. Pero sí, es un tipo muy querido en el ambiente. Otro que es muy querido es el Cholo Simeone, que me parece que está hablando en este momento... con Fierita, a ver, ¿con quién estás? ¿Estás con el Cholo? Aquí estamos con el señor Cholo Simeone, que se hizo presente también aquí en este partido. Cholo, ¿cuándo es que llegaste de Italia? No, hace 4 o 5 días, y ya me voy mañana. Y bueno, pero quisiste estar presente aquí en este partido. Sí, tratar de aportar un granito de arena para una fundación importante dentro de la Argentina que hizo tanto por la salud de nuestro país y que ahora está pasando un momento no bueno, esperando que... con esto se den cuenta de que ayudando todos algo podemos hacer, al menos algo. ¿Partidos a beneficio? ¿Se juegan igual? ¿Se juegan completamente distendidos o hay alguno que mete una patita? Partidos a beneficio son como todos los picados que se juegan en los barrios, con los amigos. Primero, tranquilo, nos divertimos, ja, ju, ja. Cuando te hacen un gol te empezás a calentar y cuando te hacen dos goles, ya. Ahí con el cuchillo entre los dientes. No querés salir, te enojás con el que te saca, te recalentás. Bueno, hoy por ejemplo, ¿te parece que habrá algunos que dicen yo quiero jugar en este equipo, quiero jugar en otro? Creo que en tu equipo juega Francescoli, juega de la Libera. Mejor así juegan ellos y yo corro para ellos. Tranquilo. Es que es como un lindo sueño jugar en la selección con Francescoli, porque es una cosa que nunca se hubiera podido dar en la realidad. Sí, un montón de jugadores que han hecho mucha historia. Y bueno, la verdad que siempre es bonito poder reunirse un montón de jugadores. Bueno, ¿alguno en especial que vos digas, bueno, no quiero que me marque este? No, cualquiera. Mira, acá tengo un contrincante, por ejemplo, te viene a marcar Miguel del Cel, ¿te da un poco de miedo? Según, si me agarra por abajo, sí. Mirá, yo fui al casamiento del croto este.
y nadie daba dos mangos. Yo le dije, cae tranquilo, vas a llegar a la selección. Al final, ¿qué pasó? Profetizá. Yo tengo una visión para el fútbol impresionante. Y vos vas a llegar. ¿En el fútbol? No, no, vas a llegar al vestuario del de al lado y ahí te van a encerrar. Ok. Y no ves el partido. Por favor, quédate ahí, Fierita, quédate ahí. Lo dijo Miguel del CEN, eso es lo que haremos, amigos. Este es el partido de beneficio de la Fundación Favoloro. Seguimos con ustedes. Bueno, ahí estaba entonces Miguel de ser hincha fanático. Miguel, es muy raro. Miguel es fanático de Unión de Santa Fe. Daddy, uno de sus mejores amigos y compañeros de trabajo todavía. Es de Colón. Ay, mira vos. Hay una pica, sin embargo, son mejores amigos. El Cholo se vuelve mañana a Italia. Estuvo acá concentrado con la selección para la Copa América, que finalmente parece que se hace en Colombia. Lo que no sabe la AFA es si va, si no va, si manda otro equipo, si no manda otro equipo. Entonces el Cholo se vuelve a Italia, porque hay mucha plata en juego. Me encanta porque está recontra informado. ¿Qué estuvo estudiando todo el fin de semana? No, yo leo los diarios, miro la tele. Pará de mirar fútbol, me dice la gorda. Y yo digo, un poquito más, pero bueno. Está bien, me gusta. Bueno, vamos a seguir con más partido, de la cancha de Fer. Sí, pero ahora estamos con Gran Hermano, con las chiquis. ¿Están bien dormidas? No, las sí, porque ya las vi, las veo todos los días. Vos tenés una caripela, patito, qué cara que está la batata. Estamos muy dormidas. ¿A qué nos acostamos? Después de que terminó la fiesta del Gran Hermano, la despedida. La despedida. ¿De qué hora hablamos? ¿6 de la mañana? Caramba. ¿Todo bien? Sí. ¿Las fotos sí ganaron? Bien, estuvo bárbaro. Lleno de gente, lleno. Sí, ¿no? Estallaba. Sí. Pero no podíamos estar ausentes hoy en esto, así que a levantarse. Teníamos que venir, apoyar. O sea, fin de semana a fondo fue, digamos. A fondo. Te hago una pregunta, Pato. ¿Vos sabés? O sea, el gorro te lo pusiste vos. ¿Sabés que tenés un gorro? Por ahí estaba en la fiesta, Pepe, brindó, pasó un hijo. Ponete un gorro, corre. ¡Fuera, no, vale! Llegó en el remico con el gorro y el remisero la miraba por el espejo y decía, esta tiene gorro. Por ahí no sabías. No, sí. Sí. Tengo gorrito. Ya se puede preguntar de la carrera política, todavía no. No, todavía no. Pato, todavía no. Te digo, tengo unas ganas de empezar a preguntarle cómo y por qué. Nada, qué tenés pensado, que la tiró, tus proyectos. Tiró una piedra y nunca más. Tiró una piedra y escondió las dos manos. Pero bueno, cosas que pasan. Bueno, ustedes saben. Los niños primero. ¿Qué opinan del partido este beneficio, Dani, de la Fundación Favoloro? Ay, a mí me encantó la idea, me encantó. Sí. Teníamos ganas de ir, pero bueno, por ahí vamos después de acá. Después de acá van para allá. Sí, sí, a verla. Muy bien. Sí, Santi se Quiero ir a jugar. Santi estaba por allá, me parece, ¿no? Santi sí, estaba en la cancha allá, de Ferro. Sí, ahora un ratito vamos a ver si lo enganchamos, si está por el móvil. ¿Qué opinás vos, Nati, de estas acciones benéficas? Me encanta que se pueda hacer algo y más para esta fundación, así que es bueno. Es bueno y que todos colaboren y que los artistas y la gente y todo puedan estar presentes para un buen fin. Incluso Gran Hermano tiene dos de sus representantes ahí, Marcelo y Gustavo, van a estar jugando el partido en cancha de Ferro. Sí, ahí lo vamos a ver. Espero que Marcelo no se confunda y crea que es rugby y lo taclee a Lenzo, por ejemplo. Después de la fiesta de noche, ¿no? Después de la fiesta de noche, con un balde de champán en la cabeza. No sé cómo van a hacer para jugar. No lo van a ver ni con la real. Va a ser muy complicado. Bueno, qué momento lindo. ¿Qué vamos a ir a ver? Un compacto muy lindo de Gran Hermano. Una cosa así, un collage. Hoy se vino de fútbol, pero Gran Hermano no sabe nada. Y no podía ver todo. Pero el sábado hubo un programa muy lindo. Siempre, Maru. Siempre sabes más. Sí. Hubo un programa muy lindo el sábado. Un show increíble a cargo de Juan Alberto, con Solita, con todos los chicos. Estuve yo por ahí. Estuve ahí, por ahí. Pero... ¿En qué terminó? ¿La casa bailando a fondo? ¿Qué hicieron? No, se apagaron todas las luces. La casa quedó totalmente a la espera de los nuevos integrantes. A la espera de los dos integrantes nuevos. Exacto. Que llegarán en agosto. Terminamos festejando y comiendo juntos, pero tranquilo. Ah, vengo bueno, buenísimo. Muy tranquilo. Vos terminaste llena de polvo. Yo terminé así como si me... Sí. Era Luis García, el jefe de piso, me tiraba a mí justamente. Cada vez que explotaba algo, así blanquita, polvo. Polvo. Talco. Estaba chocha, terminé encantada. Iba por la calle, la gente decía, ¿estás manchadita? Sí, sí. Sí, pero es la idea. Vamos a ver un compacto de lo que pasó el sábado en el show de Gran Hermano. Los protagonistas de Gran Hermano. ¡Hola, ruido! ¡Más ruido, más! Viví con 7 hermanos. Entonces, es muy normal, a lo mejor me va a chocar al principio un poco porque son personas extrañas a mí. Pero cuando te llevan la contra, digamos, a alguien, pues te sacás.
O sea, cuando noto que me están... cuando sé que me están diciendo una mentira o me están llevando a hacer algo que sé que no es justo, sí, te mato. Yo tengo, o sea, amigos y conocidos que siempre, o sea, para ganarse una mina les costaba... yo creo que pasa por la personalidad, por mi personalidad. Tengo muy claros mis objetivos, siempre. Cosas que me propongo, cosas que voy al frente y trato de alcanzarlas. Y si no, bueno, llegar a alcanzarlas hasta donde más puedo. Soy una buena persona, según dicen mis amigos y los que no me quieren también. Apenas abro los ojos, si estás dormido... vamos a darme cuenta de que convivimos. Si estás dormido, espero que te despiertes, pero cuando veo que te despertaste, empiezo a hablar. Pero... no, terrible. Yo te conozco ahora y en 3 horas rompí el hielo y no te voy a tratar como que somos amigos de toda la vida, pero estar todo bien. Es como que me cuesta dar el... o llegar y por ahí hay 50 personas, ¿viste? Soy más bien cabizbajo hasta que entro en confianza. Una vez que entro en confianza, quizás inconscientemente me gusta ser un poco el centro de atención. Comenzar una relación no me parece algo imprescindible ni me parece algo inevitable, digamos. Voy a ver, no estoy cerrada a ninguna posibilidad, a nada, pero tampoco es algo que vaya a buscar. ¿Novia? Novia tengo. Por ahora. ¿Por qué por ahora? Y porque a muchos no les gusta la idea del programa. No, cuando me pongo una mina en la cabeza, trato de ganarla. ¿Cómo? ¿Qué haces para ganarte una mina? ¿Qué hago? La chamuyo. La chamuyo. ¿La volaseás? ¿Eh? ¿La volaseás? No sé, no. Voy como soy yo, natural. Si le gusta, que pique. Si no, bueno. Mis amigas dicen, cuando les contesto, me dijeron, sí, sos la persona ideal, nosotras nos divertimos un montón. Y yo hasta ese momento no había pensado en que yo era divertida. Me rompe las pelotas la hipocresía. Que como yo no soy careta, yo soy como me muestro y te voy de frente. Si me molesta algo, te lo digo. Si no me molesta, no te digo nada. Pero la paso bien con vos. En el momento en que ya tu libertad, como la mía, empieza a afectar a la del otro, ahí sí, me pongo mal. No sé, para divertirme, para... yo creo que... como que va a haber situaciones en las que te vas a conocer un poquito más vos y quizás asombrarte de vos misma. Pienso que soy un tipo capaz de estar, no solo capaz de estar, yo sé que soy capaz de ganar también si estoy adentro de la casa. O sea, y yo cuando entre, todo lo que haga va a ser para ganar. Pienso que mi objetivo va a ser ese, mi primer objetivo es estar y el segundo es ganar. Imágenes de las cositas que pasaron el sábado, imágenes del casting. ¿Cuántos castings hicieron? Unos 5 en total casi. 4 o 5, sí. Más o menos. ¿Y cada cuántos días? ¿Se acuerdan? ¿Una vez por semana? Por semana eran, más o menos, sí. Bien. Eso está bueno aclararlo porque viste que las malas lenguas andan diciendo que los de Gran Hermano del próximo ya están elegidos. No, más de 100.000 personas hay anotadas y vos podés ver las colas en Mateo, en Pavón, en Martínez. Sí, y se siguen entrevistando a personas y todas las semanas algunos se los vuelve a entrevistar porque tienen más chances que otros que hicieron una sola entrevista. Es verdad. Lo que pasa es que viste, se corren rumores, rumores. No, pero no los nombres. No importa. Che, ¿qué pasó? ¿Hubo un gol? ¿Qué pasó? ¿Hay una jugada en el partido? Vamos a ver el partido, a ver qué pasó. Ahí en duple. ¿Quién está jugando? Me voy a dar vuelta acá, mirá. ¡Gol! A ver, ¿dónde está? ¡Qué lejos me queda eso! ¡Acá estamos! Estamos medio chicos. Acá estamos. Ahí estamos. Acá tenemos otra imagen. ¿Se ve? Ahí va. Viene un centro. La pifió uno. ¿Y quién le dio? ¡Esa es Bertoni! ¡Qué golazo que hizo Bertoni! ¡Qué golazo! ¡Mirá vos! ¡Qué golazo que hizo Bertoni! La verdad que Bertoni hizo el gol en el Mundial 78 que nos dio el campeonato frente a Holanda. ¡Qué grande! ¡Bertoni hizo un gol! ¿Y los chicos? No sé dónde estaban los chicos. ¿Están jugando? No, ese era Bertoni. Ese era Bertoni. Era Bertoni, seguro era Bertoni. Nadie pensó que era Santi. Ahí siguen imágenes del partido, Maru, mirá. Ahí vamos. ¡Ah, viene la contra! A ver. Otro centro. Un despeje a media. ¿Quién tiene una chilena? Ese fue el príncipe Francescoli, tiró una media chilena. Francescoli.
Francesco. Mira, el 10 es a la libra. Yo te digo algunos que veo así conocidos, ¿eh? Los vemos. Qué grande. Francesco, el 1 a 1. Bertoni y Francesco, los dos goles muy buenos. Bueno, vamos a seguir viendo qué pasa en Cancha de Ferro en un ratito lo más, así que atentos. Y si quieren colaborar con la Fundación Favaloro, hoy es feriado, tranquilo, no hay mucho tránsito. Se van hasta la Cancha de Ferro. Que el partido se está jugando recién empezadito. Se vas a los chicos a tomar un poquito de aire. Claro, los oreás un poco. Los oreás. Sacalo al más chico que se ore y lo lleva flameando como un repasador. ¿Con quién estás, Fierita? Contame. Ahora sí, está acá. Mirá, en la cancha en este momento está Higuaín, los dos hermanos Enrique, el loco y el negro Enrique. Está Dara Libera, está Francescoli, está Oscar Acosta, está el chino Tapia, está Usain, está Sibisky. Está yendo, están absolutamente todos los jugadores. Recién el Pato Filiol se mandó una por acá. Vino corriendo desde el arco, eludió tres, salió jugando. Bueno, la pelota se fue afuera, la clase, que tampoco iba a hacer un gol. Pero la verdad que estamos viendo un partido pareciera que fueron todos jugadores en actividad en este momento. Y la gente está divirtiendo mucho, eso es lo más importante. Te pregunto, ¿hay alguno de los chicos de Gran Hermano en este momento en la cancha jugando? No, los chicos de Gran Hermano, la única cancha que pueden ir es a la cancha de la computadora, ¿viste? Con los joystick. No hay caso, no pueden jugar. Entró Marcelo y ya como dijeron... ¡Sí, bueno, qué malo! ¡Le está dando con un caño! No, lo de ellos es la casa, es llorar, abrazarse, pero para el fútbol, evidentemente, no están los pibes. No están para correr a nadie, digamos. Me parece que no. Mira, ahí viene Goicochea. Han hecho un cambio, entró finalmente Lupi después de nuestra otra intervención, hubo que convencerlo 45 minutos. ¿Salió el Goico? ¿Lo podemos tener, Fierita, Goico, charlando? Goico está lejos, no sé si está cerca de Carna. Carnita, ¿está cerca tuyo, Goico? A ver. Estoy cerca del Goico, histórico arquero de la Selección Nacional, con Marcelo, con los chicos de Gran Hermano, con Santi, con la Colo, con Fernando, con Gastón. No, Gastón no está. No está, ojo. No inventes, Carna, no inventes. ¿Con quién dijiste? No, dije que Gastón no estaba, no, escúchame. Goico, ¿cómo le va? ¿Cómo anda, tío, maestro, bien? ¿Cuánto hace una televisión? La verdad. Goico, te está escuchando Maru Botana, estamos saliendo al aire por Telefe, te la paso para saludarla. A ver. Ahí te paso, Maru. ¿Cómo va, Goico? ¿Qué tal, Maru, cómo te va? Bien, ¿y vos? Bien, ¿qué tenemos de calentito ahí para pastelitos pasar de dulce de membrillo? Uy, ¿pastelitos con chocolate? ¿Quieres un chocolate? Te lo preparamos. Ay, ¿sabés qué bien que vendría ahora? Sí, ¿no? Sí. ¿Cómo está ahí? ¿Frescoli? Y está un poquito frescoli, pero la verdad que la gente se la bancó bien. Llegó mucha cantidad de gente. Y bueno, estamos disfrutando para una causa más que noble, creo, ¿no? Sí, ¿no? Es lindo participar de un motivo así. Sí, es lindo y ojalá que se pueda hacer más seguidos, que se pueda aprovechar el fútbol como una medida para ayudar a este tipo de fundaciones. Bárbaro. Ahí hubo un gol, Goico. ¿Quién estaba chusmeando? ¿Quién hizo ese gol para el equipo celeste? Me parece que fue... No, el Pacha Cardoso fue. ¿El Pacha Cardoso? El Pacha, sí. ¿Se lo hicieron a Lupi, al que entró en lugar tuyo o no? No, el otro arquero. Hizo el gol el equipo nuestro. Hizo el gol el equipo tuyo. O sea que el gol del príncipe de media chilena te tocó padecerlo a vos. Exactamente, un golazo. ¿Te esperaba la media chilena de Enzo? La esperaba, pero no la pude agarrar. Claro, la mandó ahí abajo, sí, es muy difícil, ¿no? Y aparte la cinturita, viste, ya no es la misma. Claro, ¿verdad? Los años van pasando para todos. ¿Qué te parece? Bueno, Goico, muchas gracias por estar ahí colaborando con esta causa tan linda, ¿eh? Bueno, un abrazo grande y disfruten del chocolate, que realmente de acá lo deseamos bastante. Un beso, Goico, chao, gracias. Chao. Bueno, seguimos acá en Cancha de Ferro, te cuento con el equipo celeste, hay muchas figuras. Está, bueno, uno de los hermanos Usain, Darío Sibisky, está ahora Fernando Lupis en el arco, está Horacio de la Peña, a ver a quién más veo, déjame ver, no sé si está Domínguez dando vuelta por ahí. Ahí está Usain. Bueno, varios son los jugadores que están en este equipo azul, que están ganando 3 a 1 por el momento. Ahora tiene un arquerazo como Fernandito, que bueno, que se está luciendo. Y acaba de salir Goicochea, para mí uno de los mejores arqueros que ha tenido la Selección Nacional. Vamos ahora a Fierita, a ver con quién está Fierita. Hablando de arqueros, estoy con el número 1, el número 1 campeón del mundo, el señor Pato Filiol. Pato, recién la que te mandaste de acá parecías directamente un número 5 lanzado al ataque. Sí, pero estoy muerto. ¿Cómo estoy muerto? A veces lo hacía cuando jugaba, pero hoy, bueno, se presentó, me tuve confianza y me mandé. ¡Ah! Sigue hablando como las viejas épocas, así que fue un triunfo el equipo. Sí, el trabajo de la semana. La concentración. Está muy bien. No, pero me encantó que te viniste acá y digo, bueno, caramba. Lo importante es que esta es una causa bien noble, bien justa en el caso de hoy. Ah, por encima de todo, la alegría nuestra de reencontrarnos, ver que la gente acudió a este espectáculo, divertirnos, está la Fundación Favaloro, por encima de todo. Así de que todos nosotros nos sentimos con un orgullo tremendo de estar acá y que la gente, agradecer a la gente que
se haya encolumnado detrás de esta... de este motivo. Hablando de orgullo, te quiero felicitar por el triunfo de la selección argentina, donde también tenés bastante que ver. Sí, tengo el orgullo inmenso de participar dentro del cuerpo técnico de José Pekerman, que es todo un orgullo. Y bueno, ayer coronamos un trabajo de 7 años, porque hace 7 años que José está en la frente de los juveniles, y a través de ese tiempo ha conseguido un montón de cosas. Y a mí hace 2 años que me dio la posibilidad de poder participar de este cuerpo técnico de lujo. ¿Se había convertido en cábala también, que en el entretiempo probabas a los arqueros? No, forma parte del trabajo. ¿No es cábala? No. Los grandes no tienen cábalas. ¡Vamos! Tienen compromiso. ¡Vamos! Bueno, me parece, Maru, que con ese cierre nosotros seguimos aquí en la cancha. Ustedes dirán. Gracias, Pierita. En un ratitín vamos a seguir conectados ahí con la cancha de Ferro, con vos y con Carna. Ahí lo veíamos a Pato Galván, que corría una pelota sobre la punta izquierda. Está jugando de 11, pero le dieron el 12. ¿Mirá vos? Sí. Así que corrió una pelota y se cayó, pobre Pato. Claro, ayer estuvo trabajando en Misión Fútbol, haciendo también el programa después del campeonato obtenido por el Juvenil Sub-20. Y ahí está colaborando también con la Fundación Favaloro. En un ratito vamos a estar en Cancha de Ferro. Yo voy a agarrar los cositos. ¿Vamos a jugar para los pateritos? Sí, escuchame una cosa, cuidado con los pateritos. Pará, te quiero dar un mensajito. Dole. ¡Oh! ¡Uya! ¿Qué le pasó a este? ¡Dolly, como un gordo! ¡Una pancita de Dolly! ¡Ah, vamos a darle a Dolly un pastelito! ¡Dale a Dolly un pastelito! ¡Vení! ¡Vení, Dolly! ¡Vení! ¿Qué pasa? ¡El clon de Dolina! ¡No se ría, no se ría! ¡No puede ni moverse! ¡Sí! ¡Ahí! ¡Puede hacer unos pasos con la cámara! ¡Está duro como un pollo al horno! ¡Está duro como un pollo al horno! ¡Ahí está! Es un galán, a ver cómo come el pastelito, a ver. El avioncito. Hacé el avioncito. ¡Ópale! A ver, ¡épale el avioncito! Muy bien, qué rico que está. Dejale un poquito a pica porque si no te. No, si vas a comer pastelito. No. Pica no huyas. Vas a comer pastelito porque te agarro de la sien y te agarro como te hago comer los pastelitos que están muy, muy ricos. Comételo todo. Ojo al piojo. Mira, tenemos que mandar un beso al jardín del Principito de Ramos Mejía, que cumple años la maestra de Juanvi, de Sala, que es Nati. La sala de 2 años, le mandamos un beso enorme al jardín del Principito, que acá está el papá, Marce. Ahí está. ¡Uy, teléfono! ¡Aló, aló! ¿Quién está ahí? Hola. ¿Quién habla? Hola. ¿Hola? 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 ¿Hola, hola? ¿Me escuchás? Sí, Mario. Hola, Maru. Mi amor, bajá la tele, por ahí la tenés un poco fuerte. Hola. ¿Me escuchás? Sí. ¿Sí? ¿Cómo te llamás? María Esther. ¡María Esther! ¿Cómo va, María Esther? Bien. ¿De dónde sos? De Lavallol. ¿De Lavallol? ¿Qué almorzaste hoy? ¿Cómo? ¿Qué almorzaste? ¡Locro! ¡Ay, qué rico! ¿Nosotros estamos con los pasteles? ¿Están buenos, Mariano? Sí, estoy viendo. ¿Viste? Estoy viendo, sí. Bueno, mi amor, vamos a jugar al nabo, ¿dale? Bueno. ¿Vos sabés, vos tuviste algún nabo molesto en tu vida? Sí, tengo una nava acá, mi hija, la más grande. Ah, la nava, mirá sí. ¿Vos se porta bien la nava o mazo? Bien. Miti-miti. Miti-miti, ahí está. Bombonazo, ¿sabés una cosa? Sí. Que hoy, si te sacás 3... ¡berenjenas! Bueno, ¿cómo querés que corte? En 2. ¿En 2? Sí. En 2 la cachule. Ahí estamos. Vamos, un besote. Cuidado, bombonazo, ¿eh? ¿Estás viendo el partido? Sí. ¡Te sacaste una batidora eléctrica! Una batidora de Red Megaton. Seguimos, ¿no? Sí. Sí. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¡La primera versión! ¡Ay, no! No empecemos. Hoy es un día patrio. A verlo. ¿Y salió fue? El nabo, maldito. Fue pesto, eh. Te saqué la cabeza. Ay, molesta, salió el nabo. Está para otro lado. Ay, te mando un beso enorme, bombón. Bueno, salió un beso el nabo. Para vos. Gracias, mi amor, por llamar. Otro día jugamos. Suerte, que termine bien el 9 de julio. Para el equipo que lleva la camiseta más oscura, para el equipo de camiseta negra. Ataja Fernando Lupis, le da la indicación a sus compañeros. Nito Artaza le dice,
le dijo imitando la voz de Bilardo, ¿eh? Le dijo, ojo, ponete el tiro a la izquierda. ¿Viste como Bilardo? A mí no me sale Bilardo. Ahí está. La gata, si me puede imitar a mí mismo. Patea el loco Enrique. Ahí está el loco está Enrique. Está jugando de tres para el equipo de Casaca Negra. Y Fernando Lupis, que entró reemplazando a Sergio Goycochea, está parado sobre la línea. Desde los 12 pasos, el árbitro Baldassi le da la indicación de que no se adelante. El loco Enrique recibe indicaciones. Nito Artaza lo quiere ayudar. Mirá, yo te curo este poste. ¡Me le gusta dice. Eso! Sí, lo quiere ayudar. Ay, no, yo haría eso. Tajaré con otro. Ahí va. Ahí se tiene que correr. Le da eso la indicación al árbitro que se corra. Patea el loco Enrique. Despacito a colocar. O lo fusila. Son las dos posibilidades. Ahí va. Despacito, tic, sobre la izquierda ahí, Fernando Lupi. Contiene el penal. Porque lo contagió Goycochea cuando salió, lo contagió el Goycochea. Le dejó el halo en el arco. Claro, le dejó el arco con un halo de atajamiento, de penales. Viste, Goycochea es especialista en atajar penales. En un ratito vamos a seguir en Cancha de Ferro con Carna. ¿Está Carna por ahí? ¡Carna, ahora! ¡Carna! ¿Qué pasa por ahí? Contanos. Mariano, no sabés lo que te estás perdiendo. La figura ha pasado a ser nada más y nada menos que Fernando Lupis. Sí, lo vimos. No, pero aparte del penal. O sea, atajó una pelota recién increíble con McAllister ahí, sacándole de cabeza. Una de las figuras del equipo negro es Luciano, el cantante argentino. Luciano Pereira. Luciano Pereira, correcto. Que no sabés lo bien que está jugando este pibe. Está marcado por Darío Simiski. No sé si están tomando con la cámara. Ahí están los dos. Luciano está jugando realmente muy, pero muy bien. Pero vamos ahora sí con una periodista destacada aquí en el campo de juego. Colo, ¿cómo te va? Hola, los chicos están allá. Contame, ¿cómo lo viste a Carrizo? ¿Qué jugador? Un 5, de Boca, de Huracán. San Lorenzo. Bárbaro, ¿viste? No, pero ¿cómo jugó? No hace falta que me diga. ¿Qué pasa, Carla? ¿Está dormida? ¿Colo vos? No, me está hablando de que está lindo, los ojos que tiene. Bueno, está bien. Marangoni, ¿lo viste Marangoni? No. Marangoni, sí. No lo vi, pero también muy bueno está. Muy bueno. Está muy bueno, te estoy diciendo cómo. Carla, pero la Colo, ¿qué fue? Corriendo, desesperada. ¿Qué fue? Desapareciste, te fumaste. Sí, en un momento se fumó la Colo porque cambiaron a Francescoli. Francescoli fue al camarín, al vestuario, y ella quiso sacarse la foto con el Enzo. Claro. ¿Y se consiguió la foto o no? Foto de vestuario, poquito. Foto de vestuario. Che, Carna, te hago una pregunta. ¿Cómo es una foto de vestuario, señora? Usted que nos está mirando, ¿cómo sería una foto de vestuario? ¿Cómo es la foto de vestuario? ¿Cómo sería una foto de vestuario? En bola. ¡No, no! ¿Qué dijo? En bolainas. No, que con pelota de foto, todo tipo. Che, Carna, ¿la Colo que fue? ¿A aportar en el partido de beneficio o fue a buscar candidato ahí? No sé si vino a buscar. No sé si vino a. ¿Está de pique la Colo? ¿Está de pique? Está con la caña ahí tirando. Ahí agarró. Mira, agarró recién un loco Enrique picando. Y agarró acá, bueno, un viejo técnico de Chicago. Bueno, te cuento una cosita. El loco Enrique me manda saludos a una señora argentina de Villa Jardín. Le mando un beso grande que no pudo ir al cumpleaños porque vino partido beneficio. El partido realmente está espectacular. La gente, no sabes la cara. Parece que estuvieran viendo el sub-20 en la final contra Ghana. Están todos pendientes del partido. Muchísima gente en este encuentro en la cancha de Ferro. Lo vemos Santiago que se saca por jugar. Quiero entrar, pero no había nada de vestuarios. Normalmente podemos ir a lo de Mario a lavar los platos. ¿Va a entrar o no? Otro gol ahí, Carla. ¿Quién mojó? Un gol confirmado. Ya te voy a decir de quién fue. ¿Quién fue? A ver quién fue. ¿Quién fue? ¿De Batistuta? No. ¿O de Crespo? No. ¿De quién fue el gol? ¿De quién fue? No, cualquier cosa me dicen. Catoroz. Orestes Catoroz. Ay, no. Orestes. Tenía idea, pará, capaz que lo tenemos Orestes, capaz que. Que fue Orestes. El técnico de Old Boys. Exacto. ¡Orestes! ¡Orestes! A Catoroz. Acá está, Orestes. ¡Mándale el saludo a Botana! ¿Qué hizo con la señal esa? ¿Qué te quiso decir? Habla castellano, Orestes. Creo que de suerte. Creo que dijo que de suerte hizo el gol. Carna, sí, defendeme. Sí, le escucho. Sí, no, perfectamente. Están pidiendo por usted. ¿Usted va a traer el tercer tiempo? Sí, estoy probando los pasteles para ir con el tercer tiempo. Mire que le están esperando. Eso Francesco le dijo, si Maru está, si la torta de Maru está. Un rogel. Le traigo una botella de vodka porque nos estamos muriendo de frío. Sí. Decile que aprenda a hacer un poco de trago y después venga, Tincho. Acá está. ¿Cómo? Que la Colo le ponga puntaje a los jugadores. Yo creo que le puso bastante. Ya le puso bastante de puntaje. Todos tienen un 10. Sí, todos tienen un 10. Bueno, Maru, realmente el día está mejorando, se está abriendo muy de a poquito. Divino esto, ¿eh? En cualquier momento,
Se larga la lluvia acá. Bueno, Maru. ¿Quién quedó tirado ahí en el área, Carna? Que no le abrió el paracaídas, parece. Déjame ver. El 20. Lo levanta. Sasaciosi. Carlos Sasaciosi. Carlos Sasaciosi de Chaco Forever. ¿Está bueno Sasaciosi? Ahí sale el Pipe Guaín, lo estamos viendo. Ahí viene el Pipa, mirá. Pipa, Pipa. Aplaudido por toda la gente. El 2 de Boca, el 2 de River. Un hombre que ha tenido tanto fútbol. Domínguez, el Potro Domínguez. Ahí están saliendo todos. Muchos cambios. Realmente la única figura que falta acá es usted. Señora, Maru Botana. Muy y el bien. Alcohol, ¿qué está pidiendo? Y Pelufo, el Pelufo jugando. Un pequeño problema con el tema de la coctelera. Acá en la coctelera están pidiendo a lo loco. Tienen un frío, quieren alcohol a lo loco, ¿eh? La coctelera, decíle a Tincho si se lo encontró a Diego Díaz ahí. Sí, se van a juntar con Diego Díaz para ir a tomar algo. Pelufo, ¿cuándo va a jugar usted acá? Y estoy con una especie de sobrepeso como en el turismo carretera, ¿viste? Sí. Estoy con unos 6, 7 kilos por encima de mi peso habitual, pero yo en cualquier momento voy a demostrar, ¿eh? Yo soy un auto de turismo carretera con el físico de Bueno, gracias, Carlita. En un ratito volvemos a hablar. Estaremos prestos acá para estar atentos, salir directamente. Sí, sí. Te estamos escuchando. ¿Quién va a patear, Carna? Al final, la gente está pidiendo que lo patee el Pato Galván. ¡Qué grande! El Pato me parece que se está acomodando como para patear de zurda. Te digo una cosa, tres veces fue a buscar la pelota, tres veces se cayó, no sé qué le pasó. Se le cayó la cruz, una moneda, no sé qué le pasó. Pero me parece que va a patear, a ver si es el Pato o otra vez el loco Enrique. O ahora la agarró el loco de la Libera. La Libera está por ahí dando vuelta. Hay cuatro que están... Mira, escucha la gente. La gente lo pide al Pato, pero no va al Pato. ¿Quién va a Valdás y le vuelve a dar órdenes a Fernando Lupis? Che, mirá si ataja el segundo, Carna. Este sería el segundo, se pondrían 3-2. Pero se le está haciendo muy difícil al equipo negro lograr un gol. Realmente es un arquerazo Fernando Lupis. Ahí está el loco de la Libera pidiendo aliento a la gente. Porque hace un frío. Ahí va. ¡Derechazo, palo! ¡Por rebote, gol! ¡Gol del equipo negro! Lo hizo Carlitos Asociacia, el 20. Recuerdan la labor de Carlitos Asociacia en el fútbol argentino. Ahí está Carlitos Tapia. ¡Loco! 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 ¡A la Libera! ¡A la Libera! Ahí vemos la repetición del penal que se estrella en el travesaño. El rebote que lo toma Carlitos Asociacia, según el propio Carna, lo ha definido. La garra de aire de zurda y con el arco libre. Fernando se había tirado para sacar el saco. Ven conmigo, ven conmigo, ven. Bien, acá estamos en otro lado de frutas. A ver el baño de estrellas. ¿Caen las frutas? I want to free for fire on you. ¿Me quedó uno en la cabeza? Un par, pero ya estamos. Ya está solucionado. Ah, yo quería agarrar uno. Bueno, no importa. La terraza está limpia. Muy bien, a ver, ¿está todo bien? Sí, perfecto. Gran VA es este, a la Pipetua. Gran VA, las cuatro cifras, 7480. 8980. Ah, le he leído muy bien yo. ¿Qué pasó? Épale. Vamos a llamar a Tenti. Hola, Maru. Que estamos en pleno partido. Rapidengui, rapidengui. A ver, tiqui, tiqui, ti. Acércate a verme. Cada día estoy mejor, ¿eh? 8978. Hola, Maru, que diga, por favor, hoy es feriado, tenés que estar en tu casa. ¡Hola, Maru! ¡Hola! ¡Maru! ¡Bien, amor! ¿Qué me hiciste? Estaba así, mirá. Estaba mirando, no lo podía creer. ¿Eh? No lo podía creer. ¿Cómo te llamas? 78. ¿Cómo te llamas? Josefina. ¡Josefina! ¡Qué lindo nombre! José, ¿dónde sos? De acá, de Pacheco. ¡De Pacheco! Bueno, bombón. Ya sabés que salió una carita, ¿no? Sí, ya te veo todos los días. ¡Maestra! Bueno, a ver, ¿qué elegís, José? A ver, voy a elegir el limón verde. Limón verde. Este de acá abajito. Limón verde, ¿verdad? ¡Mil pesos! ¡Ay, bueno! ¡Vamos, José! ¡Otra! Otra. La uva. ¿Blanca o no, negra? Negra. Negra. Porque la blanca está la carita. ¡Ajá, muy bien! ¡Mil pesos! ¡Dale, José! Y la otra era de abajo, la cereza. ¿La cereza? Cereza, esta del medio, a ver. La cereza. ¡Oh! ¡Bien! ¡Oh, my God! ¡Se llevó 3.000 pesos! ¡Bueno!
¡Ay, qué lindo! ¡Me encanta! ¡Te mando un beso gigantesco! ¡Chao, José! ¡Gracias, gracias! ¡Chao, José! ¡Chao, mi amor! Sabés que acaba de terminar el partido en Cancha de Ferro. Vamos a ver quién está por ahí. A ver, ¿quién está en Cancha de Ferro? ¿Quién está en Cancha de Ferro? Estamos todos acá. Terminó el encuentro. Todos los jugadores se están retirando. Ya se fue antes, hace un ratito se fue el príncipe Francescoli. Toda esta gente entró. ¡Bajen la música, no escuchamos! Termina el partido, se juntan todos buscando la camiseta. Bueno, amigos, esto es todo de aquí. Por allá no sé con quién estará Carna. Lo que le puedo decir es que esto fue una fiesta. Realmente, el estadio estuvo colmado. Me parece que fue una excelente oportunidad para venir a demostrar apoyo a la Fundación Favaloro. Bueno, aquí estamos cerrando de la cancha de Ferro. Maru, bueno, te cuento que obviamente, como decía recién, mirá quién está acá. Autor del gol. Hiciste el autor, fuiste el autor del gol. Autor del gol. 5 minutos entré y sin gol. Así que la suerte del campeón. Ahí te están mirando Maru, si querés mandarle un beso. Con mucho cariño, un beso a Maru y que me ayude a conseguir un equipo que quiera ser campeón, que quiero dirigir un equipo que tenga esa polenta, esas ganas. ¿Vos dirigiste? All Boys. All Boys, con mucho éxito. Por con sabes. Mucho éxito, de verdad. Vos, yo, ¿quién se lo va a decir? Exactamente. Hay más figuras acá, detrás de toda esta cámara puede estar. O, mirá, Fernando, la desfigura del partido. Te ganaste el Maru Botana. Sí. Sí. Por la garra que pusiste, por los goles que atajaste, te voy a pasar directamente con ella para que te salude. Maru, Fernando Lupi. Fer, qué piletas que tenías, a fondo. Sí, muchas ganas. Lo que pasa es que el marco de público tan lindo, todo, te hace poner todo lo que puedas. Bárbaro, buenísimo. ¿Y qué pasa con el zorro? ¿Viene o no viene? Mirá, el zorro no va a salir este año en las vacaciones, pero yo me comprometo algún día a ir a hacer algo, aunque sea de esgrima, como prometimos. Pero el zorro no se muere, el zorro está durmiendo, descansando, y Tornado está pastando. Muy bien. Ya te voy a explicar los motivos por qué no pongo el zorro este año, ¿no? Pero el zorro sigue estando, así que esperemos que siempre haya amor, acción y justicia. Fer, qué bueno que estuviste ahí en el partido hoy colaborando. Sí, esto es maravilloso. El público desde ya es como que apoya todos estos movimientos tan importantes. Ojalá hubiera sido esto o se hubiera llevado a cabo un poco antes. Pero bueno, lamentablemente tenemos que pensar de aquí en adelante y mantener siempre la palabra antes muy presente, ¿no? Para todos nosotros. Pero me encanta que el público haya apoyado, que esto sea una fiesta y que esté toda esta gente tan linda, ¿no? Excepto algunos caballeros que son... ¡Fernando! Fernando, le atajaste el penal al loco Enrique. ¿Sabías que te iba a patear a la izquierda o te tiraste y te la encontraste? No, mira, bueno, siempre hay unos secretitos que tenemos los arqueros, así que no lo voy a divulgar porque... No, uno busca la intuición y también mira un poquito la mirada, cómo se paran y la suerte también va, ¿no? La suerte va aparejada. Buenísimo, bueno. Te mandamos un beso gigante. Bueno, un beso para todos y estaremos muy pronto ahí, aunque sea cruzando unas espadas, Maru, ¿eh? Dale, algo vamos a hacer. Una dale. Brochette, podemos hacer alguna brochette. Me encantaría. Bueno, un beso muy grande, acá te dejo con Jorge. Bueno. Gracias. Bueno, Maru. Bueno, Carnita. Bueno, cerramos desde la cancha de Ferro. Felicitando a Fernando, un arquerazo. Nos reencontramos mañana aquí por Telefe. Un beso muy grande, ¿eh? Un beso gracias, grande para Carla. Vos. Gracias. Que te veo. Bueno, y acá seguimos con los pasteles y seguimos. Y seguimos, pero lo tengo que despedir. Así que les mandamos un beso gigante y nos vemos mañana con un programón de aquellos. Chau, hasta mañana. Besos a las chicas, de gran hermano. Vamos a comer el pastelillo. Vaya, vaya, chévere.